tu experiencia en la estancia de Aurora. Pues contanos cómo llegaste a la Aurora, por qué y qué sucedió estando en la Aurora. Bueno, la Aurora llegó porque como con estas experiencias que iba teniendo el chiquitito, como contaba, a los 11 años, 28, y acumulando cuadros y bocetos, lo voy a ver a Pedro Romanió. Él me dice, bueno, mira, yo tengo lugar para vos, tenés que ir solo, a acampar unos 20 días. Bueno, cuando decido ir, me da un sobre cerrado, yo no, nunca supe el contenido de este sobre, me dice, esto entregáselo al propietario de la estancia, que era Ángel María Tona, hoy ya también está fallecido, están ayudando desde el cielo todos hermanos. Uh-huh. Y bueno, cuando voy, le entrego esta carta sobre cerrado, enviado por Pedro Romanió, que se corre a un costado y se abre, mira la carta, se ríe, nunca por eso me enteré lo que decía la carta, va hacia adentro de su casco de la estancia y trae como un álbum de, que aparentemente era un álbum de familiares. Cuando lo abre, nada que ver con fotos familiares, sino había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves en blanco y negro y en colores, bocetos. Bueno, ahí me encontré con una situación que realmente no quería que iba a ser así. Ahí me doy cuenta de la realidad en donde me había mandado Pedro Romanió. Bueno, en este lugar yo paso más de 20 días, mis primeras experiencias que vivo ahí son importantes, como para tampoco entender mucho en esto, pero ahí es cuando yo veo naves tipo plato, naves cigarros, con ventanillas como colectivos a cierta altura del piso, con todo el cuerpo rosa iluminando lo que sería ver un pasto de color rosa de la nave, seres, que yo cuando veía los seres me ponía a llorar y preguntaba por qué a mí, y yo lo puedo ejemplificar esto como si alguien viera, más allá de las religiones, a un Jesús. Bueno, te sentís como que hay una gran dulzura, un gran amor, y a su vez vos estás como todo abierto por un cierre y te están mirando los huecos más internos y profundos que tenés, conociendo todo lo que sos, pero con tanto amor te están mirando que no hay vergüenza, y es un sentimiento especial. Bueno, a través de eso es que hoy camino seguro por este sendero, sea hacia donde voy a ir, me han preparado como para, bueno, poder estar parado ante el público, porque justamente soy una persona por naturaleza tímida, ermitaño, y tuve que hacer todo lo contrario a que mi persona en ese momento dictaba. Hoy por eso estoy jugado. Y bueno, y realmente la Aurora es la base donde hoy me apoyo como para explicar donde ellos me han vertido estos primeros conocimientos que me fortalecen en lo que vivo. Edgardo, pero hubo un detalle que vos me contaste. Algo que sucedió estando en Aurora, en las muchas noches que pasaste ahí, empezabas a ver algo físico y eso sucedió. Se va la voz, Jorge. En el mismo momento que tú ibas a pasar la última noche, que iba a ser otro día a la mañana, te dieron una respuesta. ¿Por qué no le contás eso a la audiencia? Pues, días, las cuatro experiencias que tuve más importantes, el tercer día, esto fue de día, estaba tomando mate con Ángel María Tona y Elena, su señora, en lo que sería una galería del casco de la estancia, y Tona sale hacia la tranquera, que estaba solo 10 metros donde estábamos con su señora, y empieza a gritar, Edgardo, vení a ver lo que están haciendo, y mi carpa estaba sentada a 5 cuadras donde estaba este casco. Cuando salgo, donde Tona me estaba indicando, había una esfera que giraba así en multicolores y hacía S y 8 arriba de la carpa. Y me dice Tona, mirá, te están saludando, te están dando la bienvenida. Bueno, esto sucedió después que esta esfera que hacía movimiento vertiginoso es como que se va hacia atrás de este bosque donde estaba acampado yo y se desaparece detrás que había un tajamar. Imagínate, yo también por naturaleza soy una persona miedosa. Cuando veo todo esto y de noche me tenía que ir a dormir en la carpa, me quedé como 2 horas entre medio del camino a partir de las 12 de la noche del casco de la estancia y para llegar a esta carpa, porque digo, debe haber algún ser o algo ahí adentro y yo no quería ir a la carpa a dormir. Bueno, al final superé este miedo y bueno, esa es la tercera noche. Después, otro día también estaba armando mate con Elena y Ángel María y estábamos mirando hacia un lugar que delimita el perimetraje de esta estancia de Aurora, que es el río Daimpa. En un momento dado aparece una luz pequeña, me dice Tona, mirá para allá, esa luz pequeña se agranda y ahí se transforma en lo que comentaba antes, que era como un cigarro,
de color rosa todo su cuerpo y con ventanillas oscuras. Iba, estaría a unos 10 metros de altura del piso, y lo que sería verde lo estaba iluminando el mismo color de la nave, y se trasladaba muy lentamente. Esto estaría a 1000 metros donde estábamos nosotros. Y después, bueno, voy a lo que vos decías. Empecé a ver, bueno, luces, naves, las naves más grandes que asentaban y salían las más chiquititas, que son las famosas naves madres. Y bueno, la última noche, yo sabía que al otro día pensaba que no volvería más a la estancia La Aurora. Esa última noche, sabía que al otro día me volví a Argentina, me fui hacia la carpa y empecé a mirar donde ellos siempre aparecían. Ni una pequeña luz. Y digo, pucha, ¿qué habré hecho una macana? Estaban enojados conmigo. Y me puse muy triste. Me fui adentro de la carpa y volví a salir. Y ahí, aunque parezca esto mentira, de golpe se llenó todo lo que es el perímetro general de esa nave con luces que mandaban abanicos de luces hacia el cielo. Las naves grandes que bajaban, las chiquititas que salían como abejas. Bueno, fue como una función que la mente yo ahí quedé anodado. Bueno, creyendo que no volvía más, después seguí yendo 9 años seguidos hasta estancia La Aurora, donde seguí viviendo otro tipo de experiencia, donde ya sí vi los seres. Bueno, de ahí empiezo a pintar seres y así un montón de cuadros más, que hasta hoy yo he pintado más de 1200 cuadros, sigo pintando igual. Y bueno, y en algún momento, si esto es para tus oyentes, creo que en poco tiempo, ya capaz que en menos de un mes, vamos a colgar en lo que es el ciber, en mi página, 1100 cuadros para que la gente pueda entrar, mirar los cuadros y aquello que les guste lo saque desde su pantalla y pueda descartarlos y hacer un recuadro, lo que ellos quieran, libres del intermediario, el cooperador que soy yo, la obra y la persona sin el intermediario. Eso es una función importante que me resta hacer, que la estás por lograr. Edgardo, obviamente que esa experiencia de la primaria te marcó definitivamente tu camino, ¿no? Fuiste muy amigo de Toná. Sí, no sé si me has preguntado más, me dijiste si fui muy amigo de Toná. Sí, realmente fue una persona que en ese momento me ayudó muchísimo. Él era una persona que fue estudiada a nivel general, a nivel internacional. Fue estudiado por los rusos, por los yanquis, por los japoneses, y después del estudio que le hicieron corroboraron que era real toda su experiencia, donde viajaba casi todas las noches. Ellos lo llevaban, los hermanos mayores lo llevaban a hacer sanaciones y a mostrar cómo ellos se manejaban. Y bueno, esto me... Hola. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, correcto. Bueno, esto me llevaba a que el Toná, justamente, en momentos así en que él a mí me ayudó muchísimo, me llevó a mostrar marcas de naves de solo media hora de haber estado sentado en las naves, donde las marcas redondas características estaban como humeando. También en un momento dado me hizo pasar de una dimensión a la otra. Primero me lo mostró de una manera fácil y después me dijo, bueno, ahora presta atención porque vamos a volver normalmente. Lo que tardamos 10 minutos y llegamos a un campo que yo desconocía, más allá que era muy caminado del campo de Toná, más allá que tenía 1270 hectáreas, cuando volvimos tardamos, lo que hicimos en 10 minutos tardamos 3 horas, y nunca supe encontrar de vuelta el campo que me había mostrado cuando me llevó en esa puerta dimensional que existía en su propia estancia de Aurora. Y Toná, bueno, era muy conocido comúnmente como Toto, y a su vez Toná, esto sí lo puedo decir yo ahora que ya he fallecido, Toná es uno de ellos, y del otro lado se lo conoce como Totu Paz. Entre toda la gente que visitó la Aurora, hubo siempre una versión que habría Neil Armstrong habría estado en la Aurora, te lo confirmó. Te escucho muy lejos, Jorgito, si puedes acercarte más, puede ser, ¿verdad? Sí. No, es que entre todas las personalidades que visitaron la Aurora, hay una versión que nunca confirmada que estuvo ahí un tiempo bastante extenso en Neil Armstrong. ¿Te lo confirmó Toná alguna vez? Mirá, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Armstrong, porque no es que me vino a ver a mí. De casualidad, cuando en las tantas veces que fui a la Aurora, me lo encuentro a Armstrong, que le estaba mostrando justamente un álbum
donde él había sacado las fotos en su viaje a la luna, en el lado oscuro de la luna, donde había, y esto sí, presten atención los oyentes, porque es importante, porque viene al caso de por qué después él presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y se dedica a estudiar el tema OVNI para tratar de encontrar a nivel de lo que es el mundo, planeta, OVNI, de descubrir aquello que era ficticio o aquello que era verdadero. Porque en esa foto yo mismo vi y fui testigo de la foto que sacó Armstrong, donde había seres caminando por la faz de la luna y había construcciones todas así en forma puntuda, como si fueran antenas transparentes y piramidales. Todo eso del lado oscuro de la luna, y estas propias fotos las había sacado Armstrong. Justamente igual, no solo esto, antes de que Armstrong se diera como amigo de Tona, él había tergiversado, había falsificado su identidad, había venido con falsa identidad para investigar en esta canceladora, a ver si era real o no lo que había estado expresando este hombre, este estanciero. Y ahí mismo, no solo que en la entrevista con Tona comprobó que era real, sino que dejaron un arcón en el interior de Aymán, ¿se acuerdan? Con la experiencia, dejaron un arcón donde estaba sellado en el fondo del lecho de este río, donde había, ellos grababan y filmaban no solo las voces, sino a nivel de fisonomías, lo no audible y lo no visible. Y después, en esta famosa música de las naves, es un cassette que también lo grabó Armstrong, que fue de esta manera, con un grabador sofisticado, le lo dejó una noche andando en una marca que se la conocía como el Ceramorfo. En una marca que se la conocía como la Cruz, y en una que es muy conocido también, el lugar como símbolo, que es el Ombú. En esas tres noches que dejó andando solamente ese grabador, unió esta música y se la conoce como la música de las naves. En esta investigación de esta música de las naves, trabajaron los otros astronautas, no solo Armstrong, Irwin y Uso. Yo tengo la enorme fortuna de que alguien que te acompañaba, tu grupo que iba contigo a la Aurora, me regaló esa grabación, la tengo en mi archivo. Es verdaderamente fascinante. ¿No me escuchaste? Es realmente fascinante. Lo que pasó, te digo, yo por qué dejé de pasarla esta grabación, al no haberla hecho yo, sí los conocía a Armstrong, pero no la realicé yo, sabía de la seriedad de esto. En el momento que yo la pasaba, no lo marcaban con seriedad, porque justamente estaba empezando a florecer este Vangelis, y había una música electrónica que recién empezaba a avanzar. Pero bueno, entonces dejé de estar o hacer escuchar este cassette, porque bueno, la gente un poco discutía o ponía en tela de juicio, así que dejé de pasar. Mayormente igual yo lo tengo, ese cassette. Quien haya ido a la Aurora ahora no se puede ir más porque está cerrado. Yo sigo manteniendo relación con los hijos de Tona. Quien hubiera ido a la Aurora, todo lo que ha grabado Armstrong se escucha a uno estando caminando por esta Aurora. Hay un sonido muy característico, es como cuando uno castiga en el aire como si fuera una soga. Bueno, eso es característico cuando ellos están cerca o cuando están trabajando con su nave sacando, porque ellos también trabajan mucho sacando minerales, y se escucha como si fuera el ruido de un tren. Bueno, eso también es muy característico de escucharlo propiamente la Aurora, sin en eso tener que tener ninguna audición de tipo vidente. Al contrario, se escuchaba normalmente en esta estancia de la Aurora. Edgardo, ¿me permití que te cuente una anécdota de lo que me ocurrió a mí con esa grabación? Dale. En un momento que yo estaba haciendo un ciclo de intervenciones en Radio Nacional Córdoba, mi amigo Claudio Salinas, el único periodista que siempre me ocupó espacios en la radio de Córdoba, llevé esa grabación, esos sonidos tan extraños, lo puso al aire, y su operador, cuando yo me iba, me dice: esos sonidos lo hicieron con un sintetizador. Le digo: bueno, si vos crees que eso es así, te lo dejo, lo analizás con tu capacidad técnica y luego me decís si lo hicieron con un sintetizador. Yo no vine a vender nada, pero la persona que me lo dio me merece todo el respeto. Y se lo dejé.
cuando la otra semana volví le pregunté y me dijo no sé con qué hicieron esto, pero no se puede reproducir con nada de lo que no tengo en mi casa que tiene que ver con la técnica de los sonidos. Mira, ha pasado vos, también hay fotografías, yo no sé si te acordás, seguro que te las he mostrado, pero es muy fácil también de comprobar, esto lo puede hacer cada persona teniendo una cámara no tan de estas que son tan electrónicas, las antiguas Minolta o Voigtlander, las que tengan menos capacidad electrónica, es muy fácil de hacer con una película de 200, 300, 400 asas, con un de esos dispositivos que abren el diafragma y lo temporizan, uno le da, abren, tiene que ser de noche, uno crea que están los hermanos, bueno, pone la cámara con un trípode para que no se mueva, con el disparador este que temporiza, le dan 2 minutos, abre el diafragma y saca la foto. Después, una vez que la revelan, si es un lugar, si es un lugar de ellos, se van a ver luces, o sea, va a ver como si fuera una iluminación que viniera de todos lados. Y van a ver que los colores ocres, no existen los colores marrones y no existe el cielo azul oscuro de noche, sino que existe un cielo límpido y muy iluminado como si fuera de las 10 de la mañana. Y también se va a ver que si uno en el momento de sacar la foto vio que estaba como inundado, pónganle que justo estaba donde sacaban la foto inundado, van a ver que eso, ese lugar está seco y justamente cuando es un lugar de ellos, ellos tienen una temperatura de 25 a 26 grados, permanente, con un sol pleno continuamente, porque ellos marcan, esto está en un mundo paralelo, y justamente no existen las variaciones a nivel meteorológico que sucede en nuestro lugar, que es muy común, la lluvia, los vientos, que varían. Por eso que eso lo puede hacer el estudio, se lo puede hacer cualquier persona, para también sentirse gratificado en las investigaciones personales que cada uno pueda llevar, para decir, bueno, ah, pucha, esto ahora me encanta porque, bueno, tengo acceso a poder yo mismo comprobar o no algunas cosas, ¿no? Thank you.